Bien, vamos a hacer los ejercicios estos de hidruros metálicos, que es cuando tenemos un hidrógeno y un metal, me dan la nomenclatura si tengo que escribir la fórmula. Me dicen, en la nomenclatura de Stokes, la primera es hidruro de estaño 4. Bien, yo como es un hidruro metálico, escribo a la izquierda el metal y después el hidrógeno. Debajo del metal pongo la valencia de hidrógeno, que es un 1, y debajo del hidrógeno tengo que escribir la valencia de estaño. ¿Qué valencia está utilizando el estaño? Porque como sabemos el estaño tiene valencia más 2 y más 4. Pues como estamos en la nomenclatura de Stokes, cuando tiene más de una valencia, aparece entre paréntesis la valencia que está utilizando. Como me dicen 4 números romanos, pues yo debajo de hidrógeno pongo un 4. Y el 1, como se suprime, no se escribe el 1, se pone un SNH4. Ese será el hidruro de estaño 4. Hidruro de sodio, pues como es un hidruro metálico, escribo primero el metal, Na, y después el hidrógeno. ¿De acuerdo? Como estamos en la nomenclatura sistemática y aquí no aparece nada, es como si fuese monohidruro, pero el mono no se escribe. Quiere decir que tenemos solo un hidrógeno. Y como pone de sodio, quiere decir que solo hay un sodio. Si no, si hubiesen dos, sería de disodio. Pero como solo pone de sodio, es un 1. Y como los unos se suprimen, pues sería NaH, hidruro de sodio. Y luego hidruro de platino. Pues escribo primero, como es un hidruro metálico, escribo el metal primero, el platino, y después el hidrógeno. Debajo del platino escribo la valencia del hidrógeno, que es un 1, y debajo del hidrógeno tendría que escribir la valencia del platino. Como estamos en la nomenclatura de Stokes, aquí me sale directamente la valencia estabilizando. El platino tiene valencia 2 y valencia 4. Y aquí vemos en números romanos que es un 4. Luego yo debajo del hidrógeno pongo un 4 y le borro el 1 porque se suprime. Se sobreentiende que es un 1. Luego esa es PTH4, es hidruro de platino 4.